¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a otro video de su canal El Salvador en el Campo. Y esta vez presentándoles el corral o rancho La Esmeralda en Anamorós, Cantón Tulimá, del amigo Don Jovel. Aquí está mostrando para ustedes este lote de su ganado, principalmente de la línea Gir, vaquillas, toretes y por supuesto también otro tipo de encastes. Recuerden que él maneja muy buena genética, de muy buenos toros y vacas, de lo que son la buena genética y que hemos hablado mejorada desde Brasil. Él trae estos lotes y aquí esto es disponible. Por si están preguntándose, no es un video viejito, ¿verdad? Es nuevito, nuevito. Es lo que tiene actualmente, si usted pregunta, esto es lo que tiene disponible. Por supuesto, lo mejor será y vamos a promover que ustedes quieren saber de precios de alguno de estos, pues directamente con él, pero para los que ya quizás en el pasado han tenido tratos, ya saben más o menos los precios donde andan oscilando, ¿verdad? De repente puede haber ahí 2.500, 3.000, 4.000, 5.000, 5.500, 6.500. Pero ahí dependerá del ejemplar y dependiendo de otro tipo de cosas que pueden mover y variar los precios. Así es que le sugerimos ahí mejor comunicarse con Don Jovel. Si no tiene el número, pues llámenos. Si nos piden ahí en el comentario, les vamos a dar el número tanto de Cristian como de mi persona para que así podamos tener contacto. Así es que ahí tenemos esto. Aquí están diferentes videos, imágenes para que ustedes puedan apreciar este nuevo lote de vacas toretes. Y recuerden, son buenas para encaste, doble propósito. Entonces, eso significa que se ha mejorado en lo que es la línea lechera. Trate de ver lo que es el barril, las patas, todas esas características, su cabeza, la jiba, las costillas. Ahí ustedes las alcanzan a apreciar. Todas esas son las características para que ustedes puedan ver cuando un animal tiene las características o proporciones lecheras, incluso en un toro. En un toro, porque es el que transmite la genética y, como hemos explicado en otros videos, la idea de este mejoramiento genético y de hacer técnicas diferentes para la producción, me refiero a la producción de ganado, la transferencia de embrión, la fertilización in vitro y la inseminación artificial. Todo eso contribuye para que la genética pues sea lo más se pueda pasar, ¿verdad?, las distintas generaciones y ahí mejorando ya el hato. Esas son las ventajas que ofrece poder adquirir uno de estos ejemplares. Como le hemos dicho a algunos, aquí ya usted lleva un avance. Y por supuesto, para los que alegan y dicen que no, pero es que si lo ponen a la venta tiene que ser descarte, déjenme decirles que no es así, sino que más bien en la ganadería de repente hay un excedente. Por decir algo, Don Jovel solo necesita cierta cantidad de toros y cierta cantidad de vacas, pero si de repente tiene un excedente, pues él pone a disposición aquí en estas imágenes lo que puede vender. Y por supuesto, cuando el negocio trata de eso, pues tampoco se trata de hacer descarte. Aunque sabemos que existe esa práctica, pero bueno, ahí pueden algunos de ustedes contar experiencias ahí en los comentarios donde ya ha podido adquirir esto. Nos consta, muchos nos han hablado y nos han dicho que están muy agradecidos y nos agrada eso. Así es que, repito, si no tiene el número de Don Jovel, nos lo puede pedir. Ahí estaremos disponibles, tanto Cristian como mi persona, para que ustedes puedan adquirirlo. Y así ustedes han viendo en las imágenes. Con respecto a los colores, fíjense, este es un bonito tema. Por ejemplo, esto de las imágenes, aquí vemos son sarditos. Estos son los que generalmente se piensa que son la característica Gir. Pero según nos explican ellos, los mismos ganaderos que trabajan con esta línea, esto solo es más que todo por presentación. Si a usted le gusta así, pues excelente. Pero también, si usted mira uno de color choto, no quiere decir que el Gir sea chafa, más bien simplemente el color es distinto.
Pero sí, como ustedes ven acá, en su mayoría salen así sarditos y según nos cuenta don Jovel es lo que la mayoría le pide, así es que bueno, como él dice, ¿verdad? El cliente lo que pida y aquí tienen. Pero otros pues puede buscar de otro color, el color no tiene nada que ver con la genética, simplemente es la presentación. Y si usted anda buscando otro tipo de ganado, como por ejemplo Girolando, Indo Brasil, Gusserat, pues también puede preguntar ahí al rancho La Esmeralda de Don Jovel. Creo que aquí en las imágenes no tenemos ahorita alguno de estos, pero bueno, vamos a ir directamente, ¿verdad? Para mostrar todo el hato ganadero. Hay novillitas que todavía no han tenido ningún parto, otras cargadas, otras que ya son de primer parto. Ahí solo usted pregunte de cuál quiere, ¿verdad? Porque también en eso está la variedad, que muchos dicen, yo quiero una que ya tenga el primer parto, donde esté todo su potencial lechero, otro que pues todavía no, otros las piden cargadas. Todo, todo pues, como decimos, platicando se entiende. También con respecto a los toretes, ustedes pueden preguntar, ¿quieren un torete que ya trabaje, que está a punto de trabajar, que le falte un poquito, ¿verdad? Y terminarlo de adaptar a la zona, pues también. Este tipo de animales también están acostumbrados al potrero, al clima, así es que en ese sentido también ya es otras ventajas que usted puede llevarlo. La mansedumbre del ganado es otro aspecto que vamos a destacar porque va a ser de fácil adaptación a un nuevo ambiente. Así que estos animales son grandes, imponentes, pero bastante mansitos. Si de repente sienten que se les acerca, pues generalmente son así de juguetones. A mí me han lamido la mano, el brazo, como no tienen idea. O de repente le gusta dar de cabezacitos, pero nada violento. Así es que es algo más a destacar de estos animales, su mansedumbre, su adaptabilidad al clima, su buena genética. Ay, por cierto, se me estaba olvidando también, si usted desea con registro o sin registro, de cualquier manera también se le puede proporcionar. Esto al fin no tiene nada, no hace más ni menos al ganado, según nos han explicado, simplemente es para de repente saber de qué rancho viene o algo así, ¿verdad? Así es que ahí, de todo un poco, la mayor variedad posible es lo que quisimos mostrar acá. Ahí estamos, ¿verdad? Repito, es el rancho La Esmeralda de Don Jovel, desde Anamorós, Cantón Tulimá. Así es que amigos, esperamos que hayan disfrutado el video. Cualquier cosita ahí en la caja de comentarios, por favor, que siempre estamos atentos a sus comentarios. Ahí, perdón si no contestamos rápido, pero siempre atentos a todo lo que ustedes nos ponen. De parte de Cristian y a nombre mío, los saludamos y nos vemos en otro video de su canal El Salvador en el Campo.